En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin, voy a hablar sobre algo que las ballenas de Bitcoin están haciendo en este momento, voy a hablar sobre otra empresa que está entrando ahorita, voy a hablar sobre una persona muy, muy, muy famosa en este mundo de las inversiones que habla sobre Bitcoin y voy a hablar sobre la posibilidad de que Bitcoin muy pronto puede ser usado como medio de pago en el Marte. Sí, el Marte arriba en el espacio. Si todo eso suena bien para ti, entonces quédate hasta el final. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Me llamo Ronnie Rorick, soy de la mañana y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas. Actualmente estoy aquí en Culiacán, en Los Mochis, y no importa dónde estoy, todos los días, puntual y confiable, yo publico videos sobre criptomonedas. Entonces, suscríbete ahorita, activa la campana y dame un like. De una vez cuando estás, dame un like y aprieta el botón, comparte el contenido en Facebook, en Telegram, en WhatsApp, en Twitter, donde tú puedes compártelo. Inclusive abajo te dejo un enlace porque yo voy a hacer un sorteo de $200, muy aparte de los $50 que hago dos veces a la semana. Hoy, por ejemplo, también tengo un sorteo. Déjame siempre tu billetera y ve abajo también en el primer comentario. Ahí tú puedes dando algunos pasos y participar en el sorteo de $200 en Bitcoin. Y además, tengo un canal también en Telegram, ve para abajo, ahí hay un enlace. Es totalmente gratis y siempre será gratis, pero vamos a entrar, no te quito más tiempo. Mira, Bitcoin, hoy bastante, bastante, bastante sorprendente y agradable. Bueno, si tú ves mis videos, no era una gran sorpresa para ti porque yo te había dicho que está posible de que podemos ver otra vez, podemos ir otra vez a los $30,000 y eso es efectivamente posible. Ahorita te muestro cuál análisis yo estoy haciendo. Ahorita, pues Ethereum también en 729, bastante aumento. Bitcoin hoy ya se está negociando en 28,000 aquí en el heat map en Coin 360. Siempre se muestra un poco más bajo, entonces ha aumentado más la dominancia. Fíjate bien, 70% está aumentando, el dinero está entrando en Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Sin embargo, pues los altcoins, algunos altcoins también están en aumento. Aquí vemos Ethereum muy bien, Polkadot muy bien, Litecoin, BNB, Binance Coin ha tenido un máximo histórico en 39, ADA, también VeChain, aumento, Leo, aumento, Crypto.com, Theta, Rep Bitcoin, bastante, bastante mezclado. Ripple, pues quién sabe quién compra todavía Ripple ahorita. Pues tú sabes que a mí nunca me ha gustado hablar sobre, bueno, Ripple y la moneda XRP. Ya creo que has entendido por qué. En fin, los que han tomado aquí las ganancias en Ripple, en XRP, felicidades, pero pues ya ahorita creo que no tiene mucho caso. Sin embargo, pues quién sabe qué va a pasar. Están actualmente enfrentándose a una demanda de la Security Exchange Commission en Estados Unidos. Quién sabe qué va a pasar. Igual puede ser que si ganan esta demanda o resulta que no han violado ni una regla y todo está de acuerdo a la ley, puede ser bueno que otra vez va a subir XRP, yo no apostaría por eso. ADA también subiendo. Entonces, ya sabes más o menos qué está pasando. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Tú sabes que acuérdate que la última vez te había dicho que tenemos aquí como un patrón, porque que no me reengañen otra vez, de diamante. A lo mejor no lo has visto porque me he dado cuenta, lo hice en Panamá, en el aeropuerto, y no se había escuchado bien, inclusive se había cortado. Esto normalmente es un patrón que reversa la tendencia. Realmente esto tenía que romper para abajo, pero Bitcoin es Bitcoin y Bitcoin no le interesa lo que dice el análisis técnico. Y ahorita pasa lo siguiente. Tú estás viendo aquí, estamos formando, bueno, con un poco de fantasía, estás viendo que es un doble U. ¿Estás viendo? Perfecto. Ok, estos Ws son realmente un patrón que
según el libro de trading, los libros, los cursos, lo que tú quieres, lo que tú quieres aquí decir, están rompiendo para arriba, ¿sí? Es una fase de acumulación. Entonces, vamos a decir aquí más o menos es la línea donde tú ves que el W, ¿sí? Está este medio aquí está topando. Entonces, cuando una vez está subiendo por acá y inclusive está confirmando, ves que confirmó aquí, no se ve muy bien, pero sí, salió aquí, confirmó. A ver si puedo mover esto un poco. Sí, bueno, aquí ves, confirmó. Y entonces, ese es el punto más bajo, ese es el punto en medio del W. ¿Cómo se calcula ahorita hasta dónde va a subir? O puede subir el precio, porque tú sabes que eso siempre es relativo. Sí, no es ninguna garantía, pero más o menos, un poco más. Más o menos estamos hablando aquí de, estamos hablando de 29.192, 29.192. Yo tomaría mis ganancias 29, 29. De hecho, yo he abierto unas posiciones, como ando de viaje, hoy no he publicado mucho en los grupos, he abierto ya una posición, la he cerrado otra vez. Cuando subió aquí, he vuelto a abrir una, pero la voy a sacar. Acuérdate que tuvimos aquí un all-time high en un máximo histórico que estaba en 28.472 y si aquí yo creo que eran 360 inclusive. Bueno, aquí estuvimos ya. Bueno, en fin, cuando subimos acá, por encima de acá, creo que podemos inclusive llegar hasta los 30. 30 y después los 36. Voy a hablar sobre eso. Quédate hasta el final porque hay algo muy muy interesante. Por lo pronto, tú sabes, mi target o el análisis técnico del W dice aquí 29.192. No hay garantía. No me hagas caso. Tú sabes que no soy asesor financiero. Soy un alemán loco que habla en YouTube sobre criptomonedas nada más. Entonces, ninguna garantía que eso va a suceder. Mira, te había hablado que Bitcoin a lo mejor muy pronto vas a poder pagar con Bitcoin. ¿Dónde? En el Marte. Aquí dice Elon Musk. Aquí Raúl Paul había dicho sobre él, voy a hablar aquí más adelante, es un inversionista muy, muy, muy reconocido, exitoso. Por Twitter ha hablado con Elon Musk y ha dicho, no, perdón, Raúl Paul no fue, fue Michael Saylor. Fue el hombre que ha comprado ya más de 1 billón en Bitcoin de MicroStrategy, el CEO de MicroStrategy. Y él había dicho, oye, Elon Musk, ¿por qué no haces un favor a tus accionistas y compras con todo el dinero que tú tienes en cash Bitcoin? Entonces escribieron para adelante, para atrás, sí se puede, no, no. Entonces decidió ahorita de comprar Bitcoin del dinero que él tiene en Tesla y SpaceX, pero más que nada dice Elon Musk aquí que se puede imaginar que si tenemos una colonia en el Marte, podríamos usar para realizar pagos en esas colonias, en el Marte, cryptocurrency, criptomonedas, such as Bitcoin, así como Bitcoin. Entonces, muy interesante, pero lo más interesante otra vez, Forbes, mainstream media, tú ves más y más y más, están hablando sobre cripto, Forbes y obviamente toda la gente que lee eso, son gente nuevamente con un poco de dinero y que ahorita dicen, oye, tal vez un día voy al Marte, sería buena idea tener Bitcoin. Ok, mira aquí, Simplex, una empresa también del cripto mundo, ha hecho una sociedad con Visa, otra vez Visa, una de las empresas más grandes del mundo, una de las más capitalizadas y entran a todo, a full en el cripto mundo. Entonces, créeme, créeme, créeme lo que te estoy diciendo hace meses. Estamos presenciando aquí el traslado más masivo de riquezas en
la historia de la humanidad. Y tú estás viendo los señales y tú, si tú ves mis videos, eso no te toma por sorpresa para nada. Aquí, una ola de instituciones se están preparando para comprar Bitcoin. ¿Quién dice? Dice Raúl Paul. Ahora sí, Raúl Paul está diciendo, él es un macro inversionista, es una persona, un visionario que ha invertido en muchas, muchas empresas, ya viendo obviamente lo que otras personas no están viendo, y se hizo billonario con sus inversiones. Entonces, ¿será que sabe lo que está haciendo? Y él ha invertido, creo que inclusive el 75% de todo su líquido, todos sus fondos que usa para invertir en Bitcoin, y ahorita están diciendo que hay muchas, muchas instituciones que están preparando para invertir en Bitcoin, y ahorita están, hay licencias que están solicitando para hacer un ETF, como un plan de ahorros en base a Bitcoin. Y en Estados Unidos lo tienen que aprobar. Cuando pasa eso, muchas instituciones van a sentir la seguridad que ya al 100% legal pueden invertir en Bitcoin y lo van a hacer. Y eso están hablando aquí, que tienen 5 trillones, 5 trillones en activos. ¿Sí? Imagínate cuánto podría terminar en Bitcoin y qué significaría eso para el precio de Bitcoin. Yo te digo una cosa, bueno, se lo digo al final. Aquí un dato muy importante y presta mucha, mucha atención en lo que te voy a decir. Después de Navidad, las ballenas están empezando a comprar Bitcoin, a vender menos Bitcoin, están mandando menos Bitcoins a los exchanges. Tú sabes que gracias a Satoshi Nakamoto, gracias al blockchain, eso se puede ver totalmente transparente, ¿sí? Y aquí dice, las billeteras con más de 1.000, con más de 1.000 bitcoins, ¿sí? Es el equivalente a 27 millones de dólares. Sí, están en aumento, aumentando 0.13%, no es mucho, pero imagínate cuánto dinero es eso, ¿sí? Tomando en cuenta la capitalización de Bitcoin. Ahora, dice aquí que las ballenas, ¿sí? Ya no están vendiendo, no quieren vender, y menos ballenas están mandando bitcoins a los exchange, ¿sí? Y todo eso se puede perfectamente ver a través de todas las transacciones que son transparentes en Bitcoin, en criptomonedas. Entonces dice que, ¿por qué piensa que es eso? Bueno, primeramente, los 30.000, llegaron a los 30.000. Es muy cerca ahorita. Los 30.000 están muy cerca. Inclusive hoy en la noche podemos alcanzarlos. Y después de ahí vamos a llegar a los 36.000. Si tú eres una ballena y tienes 1.000 bitcoins en una billetera y puedes elegir entre tener 27 millones o 36 millones, pues adivina qué te gusta más. Entonces, si todas las ballenas dejan de vender, es más fácil que llegamos a los 36 y ellos a sus 36 millones más rápidos. Entonces, puede ser que se están poniendo de acuerdo porque las ballenas no son muchas. Bueno, sí, son algunas, pero digo, no son miles de personas y se conocen. Hay mucha gente que están en ciertos grupos, mastermind y demás. Y puede ser que se pusieron de acuerdo y dicen, vamos a llegar a 36, vamos a vender, vamos a hacer el blow stop, vamos a hacer la caída. Toda la gente que no sabe nada y no ven los videos de Ronnie y Crypto Avances van a perder su dinero y listo, ya otra vez comienza la fiesta. Entonces, ten mucho cuidado en lo que haces. Ahorita te voy a decir también mi plan exacto. Quédate un poco más. Aquí dice un trader con un seudónimo, Byzantine General, ¿sí? Dice, sí, hay señales contrarios, conflictivos, long and shorts, están muy agresivos en contra, ¿sí? Such conflicting signals, both long to short, being overly aggressive, I should probably
sit on my hands, dice que sería mucho mejor de ahorita sentarse en sus manos y no hacer nada. Y realmente tiene mucha razón, porque yo hoy también estaba viendo muy de cerca el mercado, he mirado un poco y he hecho un poco de trading, y es muy, muy difícil ahorita guiarse en los señales. Tú sabes que yo uso el TD Bam Bam Indicator, y aún así me ha sido bastante difícil de entrar en una buena posición. Gracias a Dios, por fin sí lo logré y he tenido algunas ganancias, pero sí, es bastante difícil ahorita en este momento. ¿Cuál es mi plan exacto? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Yo he mandado todos mis bitcoins a exchange, a diferentes exchange, y he puesto órdenes de ventas. Voy a empezar a vender una parte a 28.500, otra a 9, 29, a 29.500 y a 30, casi ya todo, un poco por encima de 30. Y bueno, esa es la parte que yo uso para trading. Mi portafolio que yo tengo para a largo plazo, y eso no, nunca voy a tocar, y no me interesa si subo o baja, eso es a largo plazo, pero esa parte que yo uso para trading en diferentes exchanges, ya lo estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando hemos alcanzado los 30, sí puede ser que llegamos un poco más, puede que llegamos a los 36, pero a mí ya no me interesa. Yo voy a vender mis bitcoins, y yo sé que vamos a tener una corrección enorme. Bueno, es decir, es lo más probable. No sé tampoco, no puedo ver el futuro, ¿no? Pero eso es lo que ha pasado siempre en el pasado, antes de tener este enorme bull run. Cada vez que hemos tenido este mercado alcista, había una corrección bastante fuerte, 30, 35, 40%. Eso quiere decir, si llegamos a 30 y hay una corrección de 40%, hablamos de 12 mil, ¿sí? Es decir, que vamos a regresar a 18 mil, ¿sí? Yo creo que inclusive podemos regresar un poco más a 15 mil, tal vez. En 15 mil, de hecho, 15, 15, 500, 16, 16, 500 es donde yo tengo órdenes de compras, ¿sí? Ya yo también tengo un poco de dinero guardado para ese tipo de eventos. Y si no logro vender ahorita ninguno de mis bitcoins o una parte nada más, pues tengo dinero por lo menos para comprar también cuando hay esta gran corrección. Pero como he dicho, no es garantía. Eso es lo que yo hago, eso es lo que yo te digo aquí, te informo aquí. Tú puedes hacer lo que tú quieres, no me hagas caso, no hay ninguna garantía, no soy asesor financiero, y nada lo que digo aquí puede ser considerado como una asesoría financiera. Todo eso lo que te digo es simplemente por cuestiones de entretenimiento, y que tú usas esas informaciones como punto de partida para hacer tus propias investigaciones. Pero ahorita lo más importante, el sorteo de los $50. Bueno, dos veces $50, 13 videos eran ahorita. Vamos, el número 5. Bueno, el número 5. Aquí están los videos. Ok, mira, espera. Este video era de ayer, no cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este fue el primero. Y ahorita 1, 2, 3, 4, 5. Este video, Platin Coin. ¿Qué dijo la Baffin sobre Platin Coin? Bueno, ganó, ok. Aquí vamos a ver quién es el ganador de eso. Aquí saco el enlace. Ok, comentarios únicos. ¿Cuántos son? Creo que en este video. Ok. 284 más oportunidades de ganar. ¿Y quién es el ganador? Vamos a ver. Oscar Rodríguez, gracias por la información. Oscar, tú ganaste esos, y te voy de una vez aquí copiar y guardar tu billetera para mandarte los $50 ahorita. Y ahora vamos a elegir el segundo ganador. Otra vez, 13 videos. Y el video número 8. Ok. Este fue el primero. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. El video de Didi. Qué bueno. Ok, a ver. ¿Quién ganó aquí? Ok. Vamos a ver. Aquí voy a dejar el enlace. ¿Cuántos comentarios? Cuando en esos videos hay menos personas, 205, es más grande tu chance de ganar. Fernando Involati. Fernando Involati. Hola Ronnie, gracias por todos los consejos. Saludos. Gracias a ti, Fernando Involati. Entonces ya tenemos dos ganadores. Ahora te envío tus $50 en Bitcoin. Ok, los ganadores, muchas felicidades. Acuérdate, aquí abajo tienes un enlace donde yo hago un sorteo de $200. $200, dale clic, regístrate, comparte toda esta página, todo este texto que tú ves allá. Y pues ojalá los vas a ganar. Tú sabes que Bitcoin, y eso es lo que yo te quiero decir al final, yo vendo mi portafolio que yo tengo para hacer trading, mi portafolio de holding. Eso está guardadito y eso no lo muevo nunca. Y el que tengo para trading, lo voy a vender. Lo voy a vender y después lo voy a recomprar. Y yo me preparo para ir hasta 250 mil dólares. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. Es lo más probable que va a pasar. Entonces, si tú tienes las posibilidades, consigue 4 bitcoins. Mejor 5 bitcoins. Consigue dinero para comprar 5 bitcoins ya después de la corrección. Y con una alta probabilidad te puedo decir que vas a ser millonario en un año y medio. Consigue 5 bitcoins. ¿De dónde? Pues tú sabes, aquí hacemos trading, aquí estamos trabajando también en promociones de otros proyectos. Yo gano comisiones, por ejemplo, en Bitcoin. También el indicador de Didi te puede ayudar a hacer trading y también te puede ayudar, si tú lo promueves, también de recibir comisiones por eso. Entonces hay muchas, muchas, muchas cosas que puedes hacer. Simplemente usa tu cabeza, no te quedes en la casa mirando el techo. O como hoy me escribió una persona, me pidió una información y dice, hay que invertir. Y yo dije, pues, si quieres ganar, tienes que invertir. Ay, no, entonces no quiero. Digo, bueno, si quieres cobrar renta, tienes que cobrar una casa, ¿no? No puedes ir a una casa y decir, ay, no, ya cobro la renta. No, pero tienes que comprarlo. Ay, no, no, no quiero, solo quiero cobrar renta. ¿No? ¿Tiene sentido? No. Entonces, usa tu cabeza, mira los videos, edúcate, consigue más y más y más información. Y aquí, pues hay muchas formas como tú puedes ganar bitcoins, como tú puedes, obviamente no te metes en esas estafas que te dicen, ah, te doblamos tus bitcoins, que manda, que no sé qué. Y tampoco no hagas caso si yo te escribo, si yo te escribo y yo te digo, oye, tengo un buenísimo negocio, no me hagas caso. ¿Por qué? Porque no soy yo. Hay mucha gente que ya están usando mis fotos, que están usando mi logotipo, no hagas caso. Abajo del video ponen comentarios que hoy invierte, que yo, Ronnie, no hagas caso, todo es mentira, todo es estafa, te quieren robar, ¿sí? No hagas nada porque yo lo digo o porque un administrador lo dice, todos son estafas. Yo nunca jamás te voy a contactar, te voy a decir, ni tampoco nadie de mis administradores nos estén eso en cuenta. No pierdas tus bitcoins, guárdalos. Si no quieres hacer trading, pues también mucho mejor porque, pues, ya no tienes posibilidad de perderlo. Si eres un trader experimentado, aquí abajo encuentras enlaces de Bybit, una exchange que actualmente estoy usando, que es muy, muy bueno. Nunca he visto un exchange que tiene una máquina tan potente que aguanta tanto estos aumentos de precio bruscos. Ni Binance aguanta eso. Entonces, Bybit, si quieres hacer trading, aquí abajo encuentras enlaces. Eso fue todo. Felicidades a los ganadores. Nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.